publicitario. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, lo hacemos entre todos. Vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usa luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos te ayudarán a solucionar tus problemas de alcoholismo. Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Cambia tu mediodía. Ponele una dosis de humor, información, música y mucho más. Sumate al aire de Abasto Radio TV, de lunes a sábados, de 12 a 14 horas, y escucha Cultura en Acción, un programa para vos y para todos. Postura de trabajo en el uso de computadoras. El borde superior del monitor al nivel de los ojos o algo por debajo. La cabeza y el cuello tienen que estar en posición recta frente al monitor y con los hombros relajados. El mouse próximo al teclado. Los antebrazos y brazos a 90 grados, los codos pegados al cuerpo y las manos en línea recta. Las piernas y muslos tienen que estar ubicados a 90 grados o un poco más. Tiene que haber un espacio entre el borde del asiento y las rodillas. Mientras, la espalda se mantiene a 90 grados con respecto al muslo y bien apoyada sobre el respaldo del asiento. Los pies pegados al suelo o sobre un reposapiés. Secretaría de Gobierno de Salud, Presidencia de la Nación. Blanca Ledesma, especialista en técnicas de espiritualidad para el alma, maestra, lectora y canalizadora de registros akáshicos, Reiki, Usui, Tarot Angelical, maestra de angiología y autora del libro Conexiones con los Ángeles, volumen 1 y talleres y sesiones online, y por compra del libro, comunicarse al WhatsApp 549-11-5849-9282. Facebook Apertura del Alma. Gmail Apertura del Alma 2021@gmail.com. Todos tenemos algo que decir. El tema es que alguien nos escuche. El interlocutor, una forma de hacer radio. Los lunes a las 19 horas y los jueves a las 0 horas en Radio Abasto TV, donde se escuchan todas las voces. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. ¿Sabes qué es ChanShop? Con su exclusivo sistema virtual, economizan costos para ofrecerte productos a increíbles precios bajos. Desde sus alimentos, bebidas, productos de higiene y todo aquello que veas en su web. ¿Cómo compras? Entra a su sitio web www.chanceshop.com.ar. Selecciona los productos de tu preferencia. Elegí tu método de pago. Almacena tu compra. Tendrás un casillero personal donde podés acumular las compras y cuando vos decidas, te enviamos los productos totalmente gratis en Cava una vez por mes. Entra en su página web y coloca el código Radio Abasto y disfruta del 5% de descuento. Conoce más de Chance Shop en sus redes sociales, Facebook e Instagram.
@chanceshop. Va. Chance Shop, almacén de oportunidades. Desde Argentina y para el mundo, transmite Abasto Radio TV, la radio de Internet. Para comer sano y sin culpas, Blackgate, la mejor opción. Blackgate, viandas programadas para el hogar, para la empresa y para el comercio. Blackgate, programa tu vianda al 11 69 64 66 15. De lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Blackgate, menú variado que se adapta a tus necesidades. Sabor y calidad. 11 69 64 66 15. Seguinos en las redes sociales. Instagram, @blackgate_food. Y en Facebook, Blackgate Food. Estamos para servir. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Voy a cantar una copla en la feria del matadero. Demostrando mi cultura, sacándome mi sombrero. Si acá apareció... La chinita y los muchachos sí, sí, sí. Bailan alegres folclores. En la pista los bailarines y en el escenario los cantores. La cultura no se quema, la cultura no es papel. La cultura se defiende como la abeja la miel. ¡Zambita, se va la primera! Y adentro, mateando por la mañana mientras me pongo el sombrero. Ya preparando las pilchas rumbo para matadero. Ya preparando las pilchas rumbo para matadero. Llegando a Federación, un museo criollo es mi sueño. Ya escucho animar la fiesta a Julio el santiagueño. Ya escucho animar la fiesta a Julio el santiagueño. Y así se vive en la feria con bailarines y cantores. Con las chinitas alegres nos bailamos el folclore. Con las chinitas alegres nos bailamos el folclore. Y vamos con esa segunda.
Esta zambita les quiero dedicar a toda esa gente linda de Mataderos, a los bailarines, cantores y guitarreros. Museo Criollo, la Federación y la Taba. Y adentro, guitarra amiga querida, quiero escuchar tus acordes. Que suene tu melodía rompiendo los corazones. Que suene tu melodía rompiendo los corazones. Ya con esta me despido, aquí la farra se acaba. Quiero tomarme un vinito apenas llegue a la Taba. Quiero tomarme un vinito apenas llegue a la Taba. Y así se vive en la feria con bailarines y cantores. Con las chinitas alegres nos bailamos el folclore. Las chinitas alegres nos bailamos el folclore. 15 horas, 10 minutos, comienza nuestro programa Abriendo Frontera. Van de Coé, van de Carú, van de Pujaré. Buenos días, buenas tardes, mi gente linda. Así arrancamos nuestro programa y nada más ni nada menos. Acá con la compañía, con la gran compañía de nuestra amiga La Colla Puquita. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, ¿cómo buen está día, usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes sería, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? ¿Con ganitas? ¿Cómo ha llegado? ¿Llegó bien? Sí, con ganas de emprender, difundir el folclore. Uh-huh. Así que con ganas de aprender. Así que bueno, Puquita. Bueno, como siempre la apertura, lo que arranca, escucharon la copla. Por suerte es la coplera Puquita. Así que es la voz de ella que se escuchó en principio. Entonces, bueno, acá estamos. Vamos a empezar a difundir lo que nos gusta, el folclore, la música, todo, ¿no? ¿Qué le parece? Sí. ¿Usted qué opina? Está bien, está bien. ¿Le gusta la idea? Sí, 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 sí. Entonces, como es habitual acá, cuando vamos a arrancar, siempre decimos que vamos a calentar la pava. En este caso, sí, calentaremos la pava, ¿no? Así es, ¿no? Sí. Para arrancar está nuestro programa. Bueno, vamos calentando la pava entonces. Acá, mientras el operador busca algún tema. Pero vamos alegrando nuestro programa. De esas que hacen cosquilla en el alma para toda mi gente, que se venga la primera. Segundita, baila, vela, yopi. ¡Vámonos más!
abriendo fronteras. ...11-3299-3184... Ahí escuchábamos una zambita tan hermosa, por Dios, una zambita interpretada por Fermín Pereira con ese violín tocando la llorona y que casi llorar, dice. Ahí arrancamos, calentando la pava como siempre, dándole la buena fuerza al programa, ¿sí? Y ahí también para nuestra audiencia que están ahí atentos. Atentos para bailar, escuchar en la cocina, haciendo algo con los chicos, con la familia. ¿O no es verdad? ¿Qué dice usted? Sí, sí es verdad. Es verdad. Sí, entonces, bueno, vamos a continuar entonces con nuestro programa. Mientras que podemos leer algún mensaje o algo, el contacto de la radio, a ver, Cuquita, así nuestra audiencia pueden... Pueden llamar por WhatsApp al aire 11-32-99-31-84. Así es, o también a nuestro sitio web a www.abastoradiotv.blogspot.com. De esa manera están conectados con nosotros y les vamos complaciendo, vamos con el folclore, vamos difundiendo, contando algo a picardía, vamos a hacer copleadas de todo. Esa es la idea, esa es la idea, mi gente linda. Así que vámonos más con más mate, que no se enfríe la garganta, como dice, ¿no? Exacto, mi rancho y mi madre.
solo no puedo olvidar. Ahí escuchábamos interpretando a Lázaro Caballero ese tema, esa chacarera, ¿quién no la conoce? La Catre y Tiento, dice, la Catre y Tiento, ¿cómo es que hablando de los pagos, no? ¿Qué será la Catre y Tiento, no? Es un catre, ¿no? Con... es un catre de madera, sí. Y armado con tiento. Ah, claro, con los tientos, ¿no? Con tientos de vaca. Exacto, del cuero resecado de la vaca, sí, ¿no? Sí, lo cortaban con cuchillo, así como cuchillo, coyunda. Como hilo, y después se lo agarraba las maderas en el catre. Sí, ¿no? Es lindo para descansar, ¿no? En la siesta, debajo de los árboles, la sombrita, un sueño. Y en la tarde había que meter otra vez el catre, ¿no? Para adentro. Exacto. Así titulada la chacarera, así interpretada por Lázaro Caballero. Así que, bueno, de esa manera seguimos musicalizando, difundiendo nuestros folclores, porque eso es importante. Y bueno, acá, ¿qué más? Qué alegría, Puquita, de tener tu compañía acá del programa. Ya era hora que estés acá, ¿no? Sí, no, de verdad. Y sí, así es, sí. Bueno, eso, mientras más estemos mejor, eso es lo importante. Estamos para compartir, hablar de nuestra tradición, hablar de asado, hablar de vino, hablar de un montón de cosas, eso es importante, ¿no? Sí, exacto. Exactamente, vamos a... Sigamos nomás con un matecito más, ¿qué le parece? Y en el monte se oye el eco cuando en la cañada cantaba un chajá. Y en el monte se oye el eco cuando en la cañada cantaba un chajá. Pegó un grito hacia el viento para repuntar el ganado. Y el ladrido de los perros colgado al garrón de la harina. A la vueltita. Esta es la vida que llevo, meta campear y coquear. Tiro el jergón en el suelo, me pego una siesta bajo el algarrobal. Tiro el jergón en el suelo, me pego una siesta bajo el algarrobal. Silban al viento, fíjales que se ajustará. Y en el zarzú están los quesos para con tortilla ponerse a matear. Esta es la vida que llevo, meta campear y coquear. El jergón en el suelo, me pego una siesta.
está bajo el algarroba. ¡Sí, señor! Tiro el jergón en el suelo, le pego una siesta bajo el algarroba. Ahí seguíamos escuchando esas zambitas, zambitas chaqueñas, qué alegre para bailarla, qué alegre, así como la zambita carpera, revoleando los pañuelitos al aire en ese patio de tierra, unos calentando pava palmate, otros sirviéndose ese vinito, vinito tinto, blanco, el asado, otros conversando, otros jugando la taba, también tirando la taba ahí, entre un poquito de barro, ¿no? ¿Usted sabe sí. jugar a taba o no? No, no, no sé vio jugar, ¿no? Sí, vi jugar. No, sé jugar. Sí, ganan plata, apuestan ahí. Sí, ¿no? Apuestan, sí. Sí. ¿Y el sapo? Ah, sapo, sí, sí, también. Algo me acuerdo, hace mucho, cuando era más chango, tenía que acertarle a la boca, porque habían varias opciones a los costados del sapo, igual. Habían opciones que si la pegaba, sí. El asunto era invocarla, ¿viste? Invocar y esa es la buena, metías ahí y ganabas buena plata. Sí, por plata jugando. Sí, uno son una de las costumbres, ¿no? Sí. Bien criolla. ¿Qué otro juego más hay por Salta, más o menos? Que no me acuerdo yo, ¿verdad? Bueno, nosotros jugamos cuando éramos niñas a la payana con piedritas. Después a la rayuela. A la rayuela, sí. Iba saltando, ¿no? Abierto o cerrado, uno, tal, ping. A levantar la rayuela, ¿no? Sí, exacto. Sí. También estaba la cebollita también. Había otros juegos. Muy tradicional, bien campero. Bueno. ¿Escuchamos algún audio, señor operador? ¿Será que algún audio? ¿O vamos mateando? Así que de así vamos complaciendo. Tenemos varios, algunos pedidos de nuestra audiencia, quieren escuchar música, vamos con los audios, así va saliendo, vamos tranquilito, con buena letra, dicen. Buenas tardes a todos los integrantes del programa Abriendo Fronteras, un saludo especial a su conductor Jesús Rojas y a Estelita, que con su presencia le da un agradable toque femenino al programa. Quisiera escuchar un tema de los Manceros Santiagueños titulada Chacarera para mi vuelta y el otro tema de y por Jesús Rojas. Lo dejo a elección de la producción, todos los temas están muy buenos, son una melodía agradable al oído, por lo que estaré sumamente agradecida. Nuevamente, saludos a todos y a la audiencia también por la participación y la buena onda. Soy Ana de Mataderos. Perfecto, y escuchamos a Anita de Mataderos, sí. Gracias por conectarte con nosotros. Con gusto, sí. Ahora, mientras el operador va a ir buscando, ya lo va a tener tu tema, tu pedido. Así que bueno, es Ana, ¿eh? ¿Vos la conocés, Anita? Sí, sí, la conozco, Anita. Sí. Mandale sus saludos. Saludos, Anita, saludos a Matadero. Así que ahí vamos a... Ahí va tu tema, Anita. Y a bailar y a escuchar. Ay. Dejé mi tierra cantora, ahí va. Por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado. Allá va la otra.
ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y esa chayo. Y a dormir baja la noche sobre la espuma del río, en la sala de un ochogo para no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra amada de contarte lo mucho que te ha llorado. temas, Anita, a Ana de Matadero, La República de Matadero, así pedí un primer tema, Chacarera para mi vuelta, y el segundo tema, que me pertenece, Sirena del Paraná, así es, complacida, Anita. Mientras vamos difundiendo, vamos a ver qué más tenemos. ¿Tenemos algún auspiciante, Lista, por ahí? Sí, acá tenemos un auspiciante. Bar Mingo, Avenida Entre Ríos, 615, variedad de comidas típicas salteñas, empanadas salteñas, picada a cuchillo, pizzas, minutas, pastas. Consultar los platos del día al número 39998582. El otro número 20994261. Así es, ya lo escucharon, así, el Bar Mingo, dice, ¿no? El Bar Mingo, Bar Mingo en Entre Ríos, el 615, ahí, acá nomás, acá cerca, ¿no? No es lejos, así que lo atiende, atendido por su propietario, así que bien atendido, sí, yo he ido antes, siempre de vez en cuando iba, y la verdad que está fenomenal, esos platos típicos, ¿no? O sea, ¿qué más hay? Empanadas, salteñas. Salteña. Bueno, ahora por la pandemia no se puede mucho. Sí, claro, no, no, es verdad. Pero bueno, las comidas son muy ricas. Muy ricas, sí, yo las probé, son muy buenas. Así que, bueno, así como la escuchaba, uno de los oficiantes que decía Estelita. Y esto vamos a continuar con los matecitos nomás. Bueno,
operador. Así vamos. Vamos entendiendo. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Odíame por piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Vamos con el otro. Que me olvides, alma mía, yo sé que existirás en mi penal. Al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro, mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Perfecto, escuchamos ese valsecito muy muy al estilo del dúo Los Visconti. ¿Quién no se acuerda, por favor? Es un dúo que recorrió el mundo entero con su música. Música, por supuesto, llevando ese emblema argentino, esa cultura. En todos los países se fueron, muy conocidos, grandes artistas o no. Sí, ¿le gustaba a usted? Sí. Sí, Los Visconti, ¿quién no le gustaba? Bueno, hoy justamente este 12 de junio, ¿no? Se recuerda la paz del Chaco, si alguien nos recuerda, entre la guerra que existió, ¿no? La paz del Chaco entre Paraguay y Bolivia, es una fecha importante, es bueno recordarlo, ¿sí? Del año 1937, desde 1932 al 37 duró esta guerra, que fue firmada la paz del Chaco acá en Buenos Aires, por suerte. Vamos a hacer muy largo la información, pero eso es importante. Entre presidentes argentinos, paraguayos y bolivianos, y otros también acompañados. Entonces, eso es difundir, es parte también del folclore, parte de una historia que marca, que nunca será olvidada, como más tantas historias que hay, ¿no? Es importante, porque esto es lo que tenemos que hacer, difundir lo que sabemos. ¿No? ¿Qué sí, exactamente. Exactamente.
Así que bueno, también le mandamos saludos a nuestros amigos paraguayos que nos están escuchando ahí por Ciudad del Este, la parte de Asunción del Paraguay. Acá nuestro amigo Pablo Galeano. Saludos, licenciado, desde acá, desde los estudios de Buenos Aires, Abasto Radio TV. Gracias por conectarte con nosotros y a los demás también. Eugenio Paiva, bueno, a toda la muchachada que están, grandes amigos. Aparte de Brasil también, a Walter. Saludos a vos, Walter, espero que la estés pasando bien. Así que, bueno, así como estamos, vamos a ponerle... ¿Qué más? No le vamos a poner tristeza, vamos a ponerle música, ¿no? Sí, sí, música, alegría. Alegría, alegría. Exactamente. Vamos a seguir escuchando algo, ¿no? Sí. Así es, vamos a seguir con los mates. Coplas para prenderte en el alma. Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo ama. Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo ama. Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte. Y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzaste. Sé que te han elegido casal y jaula dorada. Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto. Sin luz de sol la cosecha dará fruto muy amargo. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando. Pobrecita la tortuga, viví triste tantos años. Busqué la marcha en mi pecho. Cuando el vino de tu olvido, busqué la marcha en mi pecho. Voy a cantarle a la aurora para que escuches mis versos. Voy a cantarle a la aurora para que escuches mis versos. Y cuando mires hacia atrás, ves de la flor de tu ocaso. Verás que es tarde y es lejos, que no regresan los años. De tu corazón desierto no brotarán ilusiones. Y el día del juicio final podré decir que te he amado. O no podrás decir nada, ahogada en angustia y llanto. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Como el coyuyo trovador pasa el verano cantando. Pobrecita la tortuga, vive triste tantos años. Y escuchábamos El Coyuyo y la Tortuga, interpretado por los chalchaleros. Así es, por los chalchaleros. ¡Ah! Qué lindo, la estamos pasando así. Hay música, hay todo, hay buena onda y eso es lo importante. Sí. Vamos con todo, ¿no? Sí. Bueno, pueden llamar por WhatsApp al 11-32-99-31-84. Así es, así lo dijo Estelita, y o también al www.abastoradiotv.blogspot.ar. O punto com, perdón. Entonces ahí ya se conectan con nosotros, nos van a escuchar, nos ven y ahí sí estamos todos juntos. Mientras vamos nosotros despacito difundiendo, hablando algo, porque también estamos luchando con el tema del internet, le pedimos disculpas a nuestra audiencia. Estas cosas siempre pasan en todos lados, así que bueno, ¿qué va a ser?
Entonces la idea es esa, ¿no? Sí. Bien, así que vamos a hacer, continuar de más. Con música, más matices. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, para que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, para que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. Si en la tranquera me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré, donde señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy loco sin vergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Hoy loco sin vergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, para que se tape y me tapa a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, para que se tape y me tapa a mí también cuando yo la besé debajo de los coros. Si en la tranquera me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré, donde señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy loco sin vergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Hoy loco sin vergüenza tira vida que quiere a su hija doña esta, ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. Escuchamos este Taquirari de los años 60 y tanto por ahí, de aquellos años, interpretado por el trío oriental, el trío boliviano, de aquellos años que hacían Taquirari, interpretando sombrero esaó. El sombrero esaó en realidad es lo que se le dice a... Es un sombrero de paja, es muy tradicional de lo que es de esa región de Santa Cruz y la Sierra. Y con esto queríamos mandarle salud a toda esa gente que están por ahí, de Santa Cruz, de toda esa región del norte, y para todos, por supuesto. Porque acá esa es la idea, vamos escuchando de todo un poco. Como cuecas, chacareras, merengues, polcas, sertanejo, música folclórica brasileña. Entonces, por eso es abriendo fronteras. Vamos a abrir la frontera con la música. ¿Qué dice usted? ¿Está bien, sí, no? Está bien. Claro, de Salta también, de todos lados. Entonces esa es la idea, es compartir, no quedarse en un solo lugar. ¿Cómo es que en otros lados escuchan nuestra música y nosotros por qué no escuchamos la música de ellos? Siempre dicen, la música argentina es linda música. ¿Quién no les gusta? Los chalchas, los tucutucu, los cuatro de Córdoba. El chaqueño, sobre todo, aquel embajador, a donde cualquier país donde él va es el embajador del folclore argentino. ¿Quién no lo conoce? Lo conoce mucha gente, fuera de la política y todo, porque sabemos que hay gente que nunca nada le viene bien, a nosotros no nos interesa. Estamos hablando de música, de tradición, ¿no? Sí, exactamente. Hay algunos que no les gusta, que el otro, hermano, si no te gusta el chaqueño para el vecino, no sabes de música entonces, no te gusta nada, vamos a decir, en lo folclórico, ¿no? Pues cuando los géneros hay de todo, hay chamamés, hay música country de Estados Unidos, que es folclore de Estados Unidos, como en todo el mundo, cada país tiene su música regional, entonces
Por eso digo, entonces la idea es difundir, si lo entendemos, nos gusta, eso es lo importante, compartir. Y sobre todo también esto tiene que ver con el respeto también. Siempre el respeto está de por medio, el buenos días, el disculpe, por favor, permiso. Entonces, gracias, son cosas que uno tiene que siempre llevarlo por costumbre todos los días, porque vamos a decir, es una lástima porque a veces los chicos a veces de la ciudad no, porque estamos en contra de ellos. Tienen estudio lo suficiente, pero no son igual que los chicos que son del campo, porque los chicos del campo siempre tienen ese respeto. Ese respeto por los mayores, sí. Claro. Sí, no. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi abuela, más que todo, ella te hacía volver y te hacía saludar. Buen día, buenas tardes. Al que te da la visita también lo mismo. Buen día, buenas tardes. El saludo siempre por adelante. El respeto de siempre, abuela. Claro, es verdad. A nosotros nos han enseñado así. Así nos han... Vení, claro, de la orejita sí. Te agarraron, vení acá, sí. Andá por allá y vení otra vez, cómo tenés que llegar. Claro. Y cuando le daban algo, se dice, venga, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué? ¿No vas a decir nada? Gracias. Claro, sí. Hay que agradecer a la gente. Hay que agradecer. Entonces, no, desde que llegaba, viene gente mayor y chicos, no es que los chicos iban directamente a sentarse primero ahí, no. Tienen que estar parados, dejar que se siente la gente mayor. Sí. Entonces, ¿cómo vemos ahora los changuitos ahora, no? Los colectivos, todos ellos son los primeros en sentarse. Ahora es al revés, pasó, ¿eh? Cuando cuántas veces la gente se levanta para darle asiento al chico. No es tan malo, pero yo me pregunto, ¿cuánto ha cambiado, no? Nuestra... Sí. Han cambiado las cosas. Lo veo extraño porque las personas mayores son las que tienen que sentarse. A veces hay personas que vienen cansadas de trabajar, personas, vamos a decir, 80 años, están parados y bueno, se tiene que levantar el muchacho, que se levante y que se siente una persona mayor. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos ofrece el mundo moderno ahora, ¿qué nomás nos espera, no? Sí. Pero vamos a seguir luchando porque esto es así. Por enseñar, por difundir, que escuchen nuestra música, no solamente música de allá, de otro lado, otros idiomas que no entendemos, escuchemos lo nuestro también, que es importante, ¿sí? Así que vamos a seguir nomás, dele con esos mates, vamos a ir con el matecito. Muy buenas tardes a mis amigos de Abriendo Fronteras, que me hacen compañía todos los sábados. Soy Luciana de Pilar y quería pedirles dos temitas, si puede ser, Mi Flor de Chacarera de Alfredo Ábalos y La Ley y la Trampa del Chaqueño Palavecino. Bueno, espero que puedan pasármelos y les mando un abrazo fuerte a todos y buen sábado. Chau, chau. Hola Luciana, ¿cómo estás? Qué bien. Gracias por estar con nosotros, por comunicarte. Bueno, nos habla Luciana de la zona de Pilar, una amiga que siempre está con el programa, así que ya nomás el operador va a ir buscando los temas y luego nomás en una chispa te complacer, ¿no? Por eso le dicen chispita al operador. Ahí va, para vos Luciana, que lo disfrutes en familia. Yo soy flor de chacarera, copla suelta en el camino, guitarra bañada en luna, sombrita del peregrino. Grito arisco en los bañados, soy fruto de Salamanca, mi grito grita en mis venas y sube por mi garganta. No soy flor, soy un capullo, la chacarera me dijo, y esperando que florezca volví bebiendo camino. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito la desparrama, mi bombo las entrevera. En las siestas amarillas el diablo repiquetea, quemando los pastizales en su loca chacarera. Thank you.
es el árbol ser cautivo de su raíz que lo encadena y se convierte en guitarra, será porque tiene pena. Guitarra, guitarra arisca, madera de árbol que cantas, acércame hasta tu boca, llévame a tu Salamanca. El viento levanta coplas de esta flor de chacarera, mi grito las desparrama, mi boca las entrevera. Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor recaba, cuando otro llegaba, sin comparecer. Tú, sin un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. Mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos a labor y seguimos adelante, corazón a corazón. Así escuchamos los dos temas solicitados por Luciana. Ahí, ahí teníamos al chaqueño palavecino. Dos temas que nos había pedido. Ahí le complacimos. Gracias, Luciana, por estar con nosotros. Así que está conectada también ahí con la familia, tomando unos ricos mates, como quien dice, o compartiendo con un bizcochito, o tomando algo también, un café. No siempre trago, ¿no? No siempre trago. Hay que tomar de todo. Sí, de todo. Tomar aire, ¿qué más? Sí. Decisiones. Tomar decisiones. Hay muchas cosas para tomar, ¿no? Sí. Así que, bueno, nosotros seguimos acá difundiendo nuestro folclore, hablando un poco siempre lo que es referente a lo nuestro, como estamos diariamente, la lucha, como sabemos que cada uno tiene su trabajo y que también nos damos tiempo para esto que nos gusta tanto, difundir el folclore, ¿o no es verdad? Sí, exactamente. Es una lucha, ¿no? Es una lucha. Todo ¿usted trabaja también? Sí, yo trabajo de lunes a viernes. Uh-huh. Y bueno, de Francisco, la escuela. Y bueno, es. Y me doy tiempo el sábado, bueno, que hoy me invitaste vos a venir. Uh-huh. Estoy agradecida que me invitaste y bueno. Y aprender. Aprender. Claro. No, está bien. Gracias a vos por venir.
Así que vos también has estudiado también algo, entonces estás nomás encaminarse. Más que todo esto es el dinamismo, que no se enfríe. La idea es esa, uno es arranca así calientito, calientito, uno, como cuando uno se lanza a un nado, ¿no? El río o un lago. Vos parás de nadar y ¿qué pasa? Pum, para abajo, ¿no? Claro. Entonces, una vez te lanzaste al nado, seguí manoteando y pataleando porque así vas a llegar a la orilla, si no, ¿viste? Y bueno, que Sí. todo así, ¿viste? Era lo que es radio y también difundir, informar, todo es importante, todas las cosas importantes, uno, días patrios, algún acontecimiento, también cumpleaños, eso es parte de la cultura también, ¿no? Sí, es parte de la cultura. Exactamente. Bueno, sigamos nomás con la musiquita, que la gente está con el pañuelito ahí esperando. Quieren seguir bailando. La peña virtual de Abasto Radio TV, abriendo fronteras. Bravo, bravo, bravo. Ñajendú, la polca, como dicen en guaraní. Estamos escuchando las polcas. Ahí escuchamos un tema interpretado por don Juan Cassio Barreto, uno de los grandes artistas requintistas paraguayos, con el tema titulado Tereré Jeré, algo así. El tereré es un mate frío, ¿no? Y que uno desea tomar, algo así, tomando tereré, vamos a decir. Titula así. Entonces, ahí estamos escuchando música de allá, de acá, del otro lado, acá. Entonces, aprendiendo, mostrando un poquito. ¿Usted sabe tomar tereré o no? Sí, El tereré es muy bueno, ¿eh? No es lo mismo que el mate. El tereré le pone yuyito y frío. Yo cuántas veces en el trabajo, en vez de comprar una Coca-Cola, prefiero tomar una jarrada de tereré con yuyito frío. Me tomo una jarrada entera, ¿eh? Por eso. Y es mejor para la salud. Qué sé, yuyito se le pone ahí de hoja de higuera, también que es para
parte es curativo. Creo que frena un poco la diabetes, algo así. De hojas de higuera, de hay otro, ¿cómo se llama? Hemífero también, que es bueno para eso. Para el corazón, para la sangre. Hojita de hemífero. Ahí en la jarrita, con la mano le haces unos cuantos pellizcones, le pones algo, un poco de hielo. Y al vasito con la bombilla y hierba, cualquier hierba, la hierba es hierba. Y empezás a tomar, te empieza a gustar y meta, tomar. Cuando acordaste, terminaste la jarrada. Sí, terminas la jarra, sí, exactamente. Con mucho hielo. Sí, mucho hielo, bueno. Chiquito. Y algunos dicen, un tiempo que estaba en Paraguay, me decía, cuidado con enviciarte, amigo, estás tomando mucho. Yo era flaquito antes. Estás muy flaco, amigo, eso enflaquece, me decían algunos, era así. Y no sé, qué sé yo, depende, pero a uno se le pone el limón, mejor, dicen. A uno le pone el limón. A mí mucho no me gusta con limón, me pongo yuyo, sí. Pero con jugo no, pero vamos a la misma otra vez. Jugo sí, sí es dulce. Sí. Aunque en corriente se toma tereré con jugo. Pone una jarrita con jugo de naranja o algo y ponen hierba y toman así. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, a mí me gusta con limón, con jugo, ya sea solo con agua y hielo, ¿no? Me gusta. Es refrescante. Claro. Es refrescante, sí. Para el verano, ideal. Así es importante. Sí. A ver, ¿habrá algún audio por ahí? Sí, vamos a ver, a organizar un poquito los audios. Sí, es importante, poquita, ir mostrando algo, porque hay mucha gente que por ahí no lo conoce. ¿Qué más son como jugos refrescantes? A ver, ¿qué hay por ahí? Bueno, quiero mandar un gran saludo para el programa Abriendo Fronteras, que conduce mi amigo el Camba Rojas, junto a la Colla Puquita. Y bueno, pedirte un tema del Mataco Aguilera, se llama Entrerriano Donde Quiera, y un temita del Negro Palma. Así que mandarte un gran saludo, hermano, un gran abrazo desde acá, desde Tarija la Linda. Ahí escuchaba a nuestro amigo, ¿cómo estamos, amigo? Iván Ocampo, otro cantante también, cantante chapaco, chupaco, los chapacos le dicen, los que son de Tarija. Así que le mando un saludo grande desde acá, desde el estudio de Buenos Aires, Radio Basto TV, a Tarija, a toda esa gente hermosa que están por ahí. Bueno, claro, luego nomás vamos a complacerte. Y bueno, ahí dice el Camba Roja, Jesús Roja, bueno, a veces soy como el camaleón, me convierto en Camba Roja, me convierto en otro artista. Bueno, hay varios artistas dentro de mí, así que bueno, así es. Ahora estamos como Jesús Roja y la Colla Puquita también, que me acompaña acá, que estamos compartiendo una charla, compartiendo el programa, hablando de esto, del otro, de cosas del campo, de qué es un tereré. Las formas de preparar mates también, mates dulces, mates, hay varias clases de mate, ¿no? Sí. ¿Qué mate se toma por Salta? Mira, en Salta se toma mate hecho en la pava, en fuego, y con muchos yuyos, de todos los yuyos que haya según la estación. Riquísimo. Qué bueno. Con un poquito de hierba se pone. Con hierba, pero sí. ¿Es amargo, dulce? No, con azúcar. Ah, con azúcar. Mate. ¿No? Mate a la pava, como dicen allí. Mate a la pava, sí. Y hay algunos que lo hacen hervir el agua, ¿no? Yo sabía ver antes, cuando iba un tiempo, estuve por Paraguay, en la provincia, ahí vi que uno tenía una pavita, estaba hirviendo, sacaba de ahí, lo servía y tomaba. Y yo no. Está muy caliente, le decía, ¿por qué? No puedo tomar muy caliente, me hace, no sé, no tengo costumbre, eso le voy a cocinar mis riñones, todo. Pero la acostumbran, ¿no? Sí, hay gente que toma, creo que la parte de Córdoba toma mate hirviendo, se toma la pata en el hirviendo, permanentemente está hirviendo y toman más mate cebado, ¿no? Sí, mate cebado, sí. Hirviendo. ¿Cómo se acostumbra? No sé, no. Si no es mate, sí.
Ah, verdad, sí, verdad, si no es mate, entonces tereré. Y también hay el otro mate también ¿cómo es? Mate de coco, lo dicen. Hay un coco molido que le ponen al mate o al depósito donde se pone la bombilla, ¿no? Sí. Y con leche. La leche, canela, dulce, ese sí que es muy bueno. Ya es como desayuno, ya. Mate claro. Especial. Y sí, bueno, vamos a seguir. Si hay algo para... Vamos a complacer. Ahí está. Para vos, Iván Ocampo, y para toda la audiencia. Ahí va el Negro Palma. Me enamoré. ¡Ja!
aquellos años dichosos hoy los quiero recordar. Y a pesar de tanto tiempo ganas tengo de llorar. Chacarera, chacarera, no me dejes de alegrar. En una noche de farra marchadito hay de cantar. Chacarera para mí entre ríos, querido nomás. ¡Upa! Yo nací como el quebracho lado de un viejo mistol. Poco a poco fui creciendo bien curtido con el sol. De noche salían los changos para empezar a guitarrear. En medio de las chinitas todos sabíamos bailar. Qué lindo cantan los gallos cerca del amanecer. Es hora de recogerse para el rancho, hay que volver. Chacarera, chacarera, no me dejes de alegrar. En una noche de farra marchadito hay de cantar. Ahí escuchábamos los dos temitas. Primero Negro Palma, titula Me Enamoré. Y acá también de Ceballos. Complacíamos a nuestro amigo Iván Ocampo, otro cantor chapaco también, bailarín. La vez pasada estuvo también en el programa, fue invitado. Fui a bailar, fui a cantar, se ha divertido bastante Rodríguez, nuestro amigo. Es un buen chapaco, o sea, cantor, bastante. Así que, bueno, para él complacíamos otro tema que nos había solicitado. Y bueno, nosotros continuamos con nuestra programación. ¿Qué dice Poquita? ¿Usted qué dice? Sí, bueno, continuamos con el programa. Y más, programa y más, y todo. Así, mientras, bueno, después que ya se va acá, ojalá que se flexibilicen las cosas. Porque ahora no estamos para peña, no se puede hacer, ¿no? Cuando se abran las peñas, ahí vamos a estar compartiendo un poco mejor. Acá con la coplera Poquita también, ella canta copla. Y bueno, seguramente después le van a pedir a alguno que se cante una copla, van a querer que cante algo. ¿Se va a animar? Sí. Bueno, sí, pues. Se va a animar y alguna coplita va a lanzar a Poquita, así que... Vamos nomás con más mate. Después de un crudo invierno ha florecido el jardín de mi vida con tu amor, con la luz de tu sonrisa, flor de aurora, perfumaste otra vez mi corazón. Vive mi alma una nueva primavera, se ha poblado de trino mi existir, y en el cántaro fresco de tu boca, la miel de la pasión, mujer, bebí. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme, por siempre amor. Mi gran amor, por siempre amor. Tenerte hoy a
mi lado es como un sueño del que nunca quisiera despertar. Estoy tocando el cielo con las manos, me da miedo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecida que ha brotado del milagro del amor, y su fruto será el dulce fruto de la felicidad para los dos. Que nada jamás nos separe, dueña de las bellas horas de miel y luna que compartimos. En esos tus ojos dulces quiero mirarme por siempre, amor, mi gran amor, por siempre. Ahí escuchábamos otro matecito más, los manceros santiagueños, mi nueva primavera, así es, ¿no? Sí, sí, exactamente. Los manceros santiagueños, ¿quién no los conoce? Los 50 años de trayectoria musical, ¿quién no lo bailó? ¿Quién no lo escuchó? ¿Quién no recibió algún tema dedicado? ¿A usted le dedicaron alguna vez? Sí, sí, mucho seguro. Sí. Ah, sí. Seguro que Buquita ha recibido cuántas dedicatorias de los changos. Cuando estuvo estudiando, seguramente. Son bravos los changos. Sí, ¿no? Y mentirosos también, ¿no? Mentirosos. ¿Le han mentido? Bueno, dicen que también las mentiras. Hay mujeres que dicen que les gusta que le mienta. ¿Cómo es eso? Vos te das cuenta que te estás mintiendo y te gusta que te sigan mintiendo. No, no sé, ¿no? No, a mí no me gusta que me mientan. Me gusta que me digan la verdad. Es un patacorte, la mentira, ¿no? Por ahí dicen algo, no, si yo me di cuenta, una amiga. Yo sí, ya me di cuenta que me estaba mintiendo. Yo le sigo la corriente. Y después, ¿qué más? ¡Ay, qué lindo! Y después. Ya de última y le doy le da con un caño. El garrotazo le doy. ¿Así? ¿Ah, bien? Sí. Entonces, seguiré la corriente, como sí, dicen. Sí, hay que seguir la corriente, exactamente. Y son costumbres poder escuchar a la gente, conversar. Hay que dejarlo que se ahogue alguno. Se descosen, se abren comentando, hablando o algo. Entonces uno aprende de eso también. Aprende y les enseña, sí, también, ¿no? Aprende, sí. La experiencia, dicen, la experiencia. La experiencia hace sí, hablar. Te enseña, ¿no? Sí. Así es. Bueno, señor operador, vamos a seguir nomás. Yo, es por eso que siento que somos uno los dos. Sí, señor. Le dio vida a un violinero que moría por amor. Día y noche tocaba para calmar su dolor. Chacarera de mi tierra, la que canto. El viento norte, el que te enseñó a bailar en la tierra caliente, levantar polvareda.
Ahí escuchamos la voz de Lucio Rojas, hermano de Jorge, y también del otro tocayo, también hay otro también, Jesús Alfredo Rojas también, un tocayito. Yo soy Roja, pero no soy pariente de los Rojas. Dicen así, pero no. Qué linda baguala que canta el Roja. Sí, el ¿no? Roja, sí, mi baguala, sí. Espectacular. Y hablando de baguala, usted se va a cantar algo ahora. ¿No? Sí, sí. Bueno, acá vamos a escuchar una bagualita, como siempre, de nuestra coplera, acá de Puquita, que está acompañando a la conducción. Y también canta, sí. O hace la baguala ahí. Bueno, canto copla, canto baguala. Bueno, ahora voy a cantar una baguala. Cuando se muere esta cojulla, no lo lleven al panteón. Llévenlo quebrada arriba, a la sombra de un cardón. ¡Yee! ¡Esa! ¡Bravo! Ahí lo escuchamos, la teclita. Tanta gente, por Dios, bien ahí, muy bien, Estelita. Y eso que Estelita también canta, ¿eh? Así que más adelante, ahora ahí nomás, tranqui. De a poquito vamos largando, dice, despacito nomás. También canta, tiene buena voz, una potencia tiene bastante. Así que da para mucho, como yo siempre le dije, hay que utilizarlo. ¿No? Sí, usted siempre positivo conmigo, empujándome. Sí. Claro, vamos de una vez, siga, sí. Vamos para adelante. Hay que, eso es importante, estimular, siempre decir, yo bueno, me gusta, no lo digo por cargar a la gente, lo digo porque sí, veo que es así, hay mucho que dar. Y todo está en uno, todo depende de usted quiere dar, bueno. Practica el canto, una canción, va ensayando, cuando llega el momento, ahí lo lanza. Como quien dice, con esto hay que ir despacito nomás, porque uno corre de golpe, se tropieza y cae. Entonces, para uno sentirse bien, bueno, va tranquilito, cuando cree que ya está, listo, porque hay que grabarlo, ensayarlo, esto no es fácil. Como uno dice, no es agarrar la guitarrita, ir nomás, no, hay que ensayar, todos ensayan, sí. Como decía la recordada, como es la Negra Sosa, ¿no? Sí. Ella decía, no, yo estoy siempre ensayando, estoy escuchando, hay un profesor de canto que le escuchaba, que le corrija, imagínate ella, sí. Y con mucho más nosotros, un tiempo dejamos de cantar y se nos va la afinación, ¿o no? Sí, es verdad eso. Uno practica y se va. Sí. La afinación es importante, eso lo dicen los grandes profesores, salvo que alguno, yo por ejemplo, no, nunca fui a un curso de canto. Lo aprendí así nomás de muchacho y no sé, con muchos artistas. De oído. Claro, de oído, como los Chalchas, los Tucutucu, Bozos de Orán, estuvieron en conservatorios para cantar, no, eso viene ya, nace en el alma, como vos. No estudiaste para tener esa voz, ese canto que tenés, o lo habrás estudiado, no sé, pero ya lo tenés. Porque, bueno, no. Lo mío viene incorporado porque mi mamá canta copla y mi papá cantaba baguala. Entonces yo de ahí del oído también, de oído aprendí las coplas y aprendí a cantar baguala. Muy bien, poquita. Sí, mirá vos, siempre estamos para adelante, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a continuar con los mates, con la música, de a poquito. Poco a poco, poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. ¡Eso! Yeah.
al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Poco a poco, poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Nunca digas que no, chiquita, nunca digas jamás, negrita, son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar. Así es mi vida. Al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Poco a poco, poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, las cositas de mi amor. Nunca digas que no, chiquita, nunca digas jamás, negrita, son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar. No me digas que no, mi amor. Nunca digas que no, chiquita, nunca digas jamás, negrita, son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Nunca digas que no, chiquita, nunca digas jamás, negrita, son cosas del amor, negrita, cosas del corazón. Canción y baño para cantar, canción y samba para bailar. ¿Quieres comer saludable y no tienes tiempo de cocinar? Fit y Deli, tu vianda saludable te soluciona la comida. Seguilos en Instagram, @fit.y.deli, y mira las opciones dulces saludables que tienen para vos. Para envíos a Cava y Gran Buenos Aires, escribí al 11 61 18 16 55 o al 11 64 38 34 97. Vamos a repetirlo: 11 61 18 16 55 o al 11 64 38 34 y 97. Entrenamiento personalizado presenta en Zona Malvinas Argentinas y online en todo el país. Luciana Trainer te ayuda a cumplir tus objetivos estéticos y de salud. Manda mensaje privado a @luciana.trainer o comunícate al 11 64 38 34 97. Repetimos: 11 64 38 34 97, y empieza a cambiar tu vida. Así lo escuchaban, ¿no? Referente a comidas de Luciana Trainer, y también
hablando de comida, saber comer, ¿no? Como quien dice, comer no es llenarse la barriga, sino comer, consumir un alimento necesario. Y también el entrenamiento físico es importante también. Los ejercicios, o personas que no caminan, no acostumbran mucho a caminar, sería bueno empezar a caminar. También están los gimnasios, también estas personas como Luciana, también es licenciada y te enseña cómo practicar, hacer ciertos ejercicios, mantener el cuerpo en forma. Sobre todo las mujeres, ¿no? Son las más interesadas, porque por ahí los varones somos más medio flojitos, ¿no? Flojones, ¿no? Ya no queremos hacer nada, ya está, ese qué sé yo, ese, ¿no? O no. Sí. Es importante. Bueno, ahí estábamos con los auspicios. ¿Algún auspicio de usted? A ver, quisiera repetir algo. Bueno, acá tengo. Bar Mingo, Avenida Entre Ríos, 615, variedad de comidas típicas salteñas, empanadas salteñas, pizza, minuta y pastas. Consultar los platos del día al número 39 99 85 82 20 99 42 61. Estos son los números para llamar. Así es, ya lo escucharon, así del de Bar Mingo, que por suerte yo pasé por ahí también. Están muy buenos sus platos, la buena atención de la gente, así que mesa a mesa con una prolijidad total, ¿no? Y ahora nomás está un poquito, tiene sus horarios, ¿no? Sí. ¿De qué horas puede abrir y cerrar ahí? Está de 12 a 16 y de 20 a 0 horas. Bueno, sí. Hasta las 11, como. Hasta las 11. Hasta las 11 y después, bueno, todo pedido. Y los domingos está de 19 a 0 horas. A 0 horas, sí. Qué bueno. Bueno, y a medida que se vayan liberando, ¿no? Las cosas, referente a la pandemia, ¿no? Bueno, vamos acomodándonos y después le vamos diciendo cómo tiene que hacer, pero es importante saber, hablando de gastronomía, ¿no? Entonces, les vamos informando, lo vamos difundiendo, y no solamente de comida, de todo, más adelante hablando de parrillas también, y siempre con la buena música, ¿eh? Así como, por ejemplo, vamos escuchando más temas, que ya nos vamos cerquita al final del programa. Estamos pasando lindo. Chacareras son mensajes de mi tierra santiagueña, aromada de tu chale, torcita de hierba buena, Horacio Varela. Esta grama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. Alegre y nostalgiosa de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir es de mar. Solo no cantante, si son mi alegría, juego con camisa que brilla es el alma mía. Se va armando el baile. Ahora. Yo le cuento a Dios lejano, te devuelvo el sentimiento del soco y julio argentino. Tiene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Pegadita de rocío y frescor cuando amanece, sedienta y salitrosa dentro del pecho mi pez. ¿Cómo no cantarte si son de alegría? Juego con camisas que brillas el alma mía. Ahí escuchábamos a la juntada, estaban los Coplanacu también, Peteco con su violín, mensaje de chacarera, como estábamos escuchando. Bueno, hicieron su juntadita y bueno,
es importante escuchar un poco de música, compartir algo. Y ahora, como estamos en la temperatura, está un poco en descenso, ¿no? ¿En cuánto estamos? ¿En 13 grados más o menos? ¿Qué dice el operador? 19 grados. 19 grados, ¿no? Sí, así dice. 19 grados marca que no está ni frío ni calor. Está por ahí nomás. Depende de dónde estés. Entonces, bien. Igual hay que abrigarse. No implica que hay que sacarse la campera, nada. Así como estamos, hay que abrigarse. Soportar un poco ese calorcito. Es ahí donde viene el golpe de frío. Con mucho calor, tira la campera, te sacas todo. Ahí ya, viste. Bueno. Hay que tomarse un vinito, si te dejas la campera. Así dice el operador, un vinito dice que hay que tomarse. Hay que tomar, algo hay que tomar, ¿no? Una yerbiedo. ¿Usted qué quiere? ¿Qué le gustaría tomar? No. Nada. Nada. Tomar un tiempo. Bueno, hay muchas cosas para tomar, ¿no? Todo es tomar. Claro. Entonces, bueno, estamos transmitiendo de acá, de Radio Basto TV, con nuestro programa Abriendo Frontera, en la compañía de la Colla Puquita. La verdad, estamos contentos con tu compañía, compartiendo, difundiendo, haciendo algo de radio. Ya antes ella tuvo algunas presentaciones como coplera, todo, pero ahora estamos en radio. Estamos haciendo radio, difundiendo algo. También, cada cuánto a veces la participación, así como también a veces la gente a mí me pide, a veces cantate algo, toca. Bueno, no, sí, no hay problema. Bueno, se puede, se hace, porque en eso estamos, ¿no? Claro. Usted le piden alguna copla, bueno, les canta una coplita y siempre estamos en el avance y para complacer. Vamos nomás con más musiquita, que ya vamos de a poquito terminando, despacito. Ahí escuchamos la voz inconfundible de Alma Chaqueña, ¿no? Alma Chaqueña, sí. Alma Chaqueña, la sobrina del... El Chaqueño Palavecino. Sí, qué voz, por favor. Interpretando ese tema que dice Chacarera
Paltrichaco, ese. Y ahí uno siempre dice que no entiende, pero dice que cuando dice Trichaco, ¿qué es Trichaco? Bueno, habla de tres chacos, ¿no? De triple frontera. Pero como también, como se inicia, que creo que era una organización, ¿no? De colegios, algún club, algo que se organizó con una ayuda, algo así más o menos, está la información. Lo organizaron como Trichaco. Pero cuando se juntan la parte del folclore, el Trichaco, hay alguna parte del Chaco, al lado de Bolivia, parte del Paraguay, vienen sí. músicos, me contaron. Sí. Se junta y hace una mesa larga de asado estos y no paran. Noche y día, meta chacarera, meta violín, meta chupeteada, ¿viste? Oh. Entonces organizan, está también el, claro, el no, festival. Pavada, que hace el cumpleaños de la Roja, el pavado de la Roja. Ah, don Lucio. Don Lucio Roja, ¿viste? Que pone en la mesa y que tiene el cumpleaños. No sé si lo viste. Sí, lindo. Siempre quise ir para esos tiempos, nunca pude, para el festival del Trichaco. Sí, están todos juntos ahí y ahí. Cuando vos preguntás vos de qué lado sos de acá, no, dice, de acá nomás, dice. A la gente no le gusta que le pregunte vos qué, ¿sos del Paraguay, del lado boliviano o del lado argentino? No, de acá nomás, sí. Listo, de acá nomás, dice. Ellos no te dicen que acá, de acá. Estamos todos juntos y ahí no sabés el violinista de dónde es. Puede ser del lado boliviano, puede ser también de paraguayo, o puede ser del Chaco salteño, entonces... donde se juntan, todo el mundo comparte, ahí se ven todas las caras de los artistas. Pero... Sí, se ven todas las caras de los artistas. Sí, ¿no? Está el chaqueño sí. para vecino ahí tranqui, vestido de civil, como dice. Sí. ¿No? Así. ¿Usted fue? No. ¿Piensa ir alguna vez a conocer? Me gustaría. Dicen que es muy linda. Tiene que ir a poner su copla ahí, su baguala o copla, ¿sí? Hay que ir. Sí, algún día voy a ir. Exactamente. Bien, un poquito de anécdotas, un poco de historia y vamos a continuar con más temitas musicales. Ahí vamos. Como dice Pitín, ahí se escuchaba una hermosa chacarera
de Coco Gómez y esa verdulera y el violín también. Por cierto, Chacarera del Monte, del mismo, ¿no? Sí. Así Coco, bueno, para bailarla, ¿le gusta? Sí, está muy buena. Está muy bueno, ¿no? Sí. Bien, creo que estamos llegando, parece, al final, ¿no? Más o menos, dice el operador, el director también. Así que, bueno, ¿cómo la va pasando usted? Muy lindo, muy lindo. ¿Le gusta? Sí, está bueno. Sí. Muy bueno. Sí, es bueno compartirla con uno le gusta, al menos acá. Aparte, no solamente hacer radio, sino cuando a veces nos metemos adentro, es cuando hablamos cosas que sabemos, compartimos, decimos las costumbres de acá, de allá, de todas partes. Sabemos que esto es aparte de la vida cotidiana que llevamos cada uno de nosotros. Cada uno tiene su trabajo y esto es aparte, ¿sí? Sí. Algo que a uno le nace y lo quiere hacer simplemente. Es una obligación de uno mismo, se siente obligado. Ya que la gente, la audiencia está acostumbrada a escucharlo, qué bueno. Cuando vieron ahí el banner, dijeron, ah, qué bueno, ese todo el mundo le gustó, ¿viste? El bannercito que venía la colla poquita al estudio. ¿Eh? Es importante eso. Así que, bueno, vamos a continuar. Uno, dos temitas más, dice, y ahí nos vamos ya. Después nos despedimos. Empezaremos con nuestros cueros, ¿no? ¿Sindico? Bueno. ¡Se viene esta chacarerita! Es momento de ir a correr, el ganado rumbo al corral. Ya me voy a cortar la huella de algún bagual. Con mi caballo ensillado y mi lazo para el azar, ponte adentro, me voy con ganas de repuntar. Mi caballo bien campeador, muy ligero para huellar, me dio el monte al correr, la huella no ha de perder. Ya cerquita voy del bagual, un coleto me cubrirá, no me voy a achicar si espinas tengo que pechar. El patero en mis manos va, y a las patas le voy a echar, el arisco esta vez no se me lo va a escapar. Derrotado y al animal, el grito cuando cayó, en aquel chaparra la huella y vaca quedó. Ahí seguíamos, continuábamos escuchando, escuchamos a Dalmiro Cuellar también, con su chacarera, con su música bien campera, bien de adentrito del monte nomás. Así que eso es lo importante. Hablando del monte, hablando de rancho, bueno, les comunicamos que el próximo sábado vamos a transmitir, no vamos a quedar en el rancho nomás, ¿no? Que, sí, del ¿sí? rancho nomás vamos a transmitir el sábado viene. Sí. Sí. Vamos a compartir ahí nomás, nos quedamos nomás en el ranchito, tranqui. Y bueno, espero que gente linda no se vayan, estén siempre conectados con nosotros, que de acá, de allá, de donde sea, vamos a estar siempre brindándoles la mejor música, anécdotas, cuentos, picardías,
contando de todo acá con la colla Puquita, que le va, tiene mucho que dar, dice, tiene bastante, así que, ¿qué dice usted? Sí, 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 así es. Así que bueno, vamos a despedirnos. Ya después viene algún tema de finalizado, pronto nos vamos a despedir. Bueno, de mi parte les estoy agradecido a la gente linda, querida audiencia, entonces por estar con nosotros, gracias por sus mensajes, por comunicarse, y a quienes no hayamos podido complacer les pedimos mil disculpas. Estamos ahí siempre listos para complacerles. El próximo sábado, como ya les había comentado, lo vamos a hacer de nuestro rancho nomás. Nos quedamos tranqui en casa, en el ranchito, y vamos a seguir con la música. Y desde ya les diría de que nos estaríamos viendo el próximo sábado, como siempre, de 15 a 17 horas Argentina, por el programa Abriendo Frontera por Radio Abasto TV. Desde ya quiero agradecer a toda la producción, acá al operador, al director Martín. También agradecerte por estar en compañía, gracias por la compañía, por estar conmigo acá, compartir esto que nos gusta poquita. Y bueno, ¿qué le diré a la audiencia? Bueno, gracias por escucharnos, y bueno, a los oyentes, y agradecer al señor director y a usted, Jesús, por invitarme a compartir con usted. Muchas gracias. Y bueno, saludo a Salta la Linda, a Jujuy, todas las provincias, y bueno, y en especial a mi familia que está allá en Salta. Ah, qué lindo, qué lindo. Bien, entonces, con esas palabras que escucharon de la collita, ya nosotros nos despedimos. Si no hay más que agregar, vamos a escuchar un tema y nos vamos yendo. ¿Qué le parece? ¿Está sí, bien? Nos vamos yendo, sí. Vamos adelante, con ese señor tema. Director, con un tema. Como no puedo tenerte, solo me queda el consuelo de andar pensando tu nombre y andar soñando tus besos. Como no puedo tenerte, solo me queda el consuelo. Y de noche, cuando solo, si es que dormido te sueño, no quisiera despertarme para seguirte teniendo. No quisiera despertarme para seguirte teniendo. Y si no puedo mirarme en tus lindos ojos negros, ando triste y me da rabia de estar tan cerca y tan lejos. Y aunque no quiera decirlo, cada día más te quiero. ¿Cuántas veces sin querer nos miramos en silencio, y entre tu mirar y el mío queda en el aire un te quiero? Y entre tu mirar y el mío queda en el aire un te quiero. Y aunque lejos yo me vaya, sabiendo que tiene dueño, he de cantar esta samba
para guardarte el secreto. He de cantar esta zamba para guardarte el secreto. Y si no puedo mirarme en tus lindos ojos negros, ando triste y me da rabia de estar tan cerca y tan lejos. Y aunque no quiera decirlo, cada día más te quiero. Así es, con la voz inconfundible del Chango de Anta, Raúl Palma, un gran tipo, gran cantor. En alguna parte nos habremos cruzado, sí. Muy elegante, bastante educado, elegantemente le dicen dos, tres temas, está, me voy, aunque pidan un montón, no, dice, por respeto a los artistas que están acá, yo me tengo que bajar del escenario, mil disculpas, sí. Gran tipo, gran caballero, Raúl Palma. De la producción viene alguna sorpresa, dice, es una sorpresa de la producción. ¿Cuál? Dice que queda contratada, dice. Para estar acá en la radio, así que allá voy en el programa Abriendo Frontera entonces. ¿Así? Sí. Bien, acá bienvenida a la producción de Radio Basto TV y al programa. Así que bueno, ahora nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Hay que irse ya. Sí. A tomar aire. A tomar algo. Y nos veremos, ¿no? ¿Cuándo? El próximo. El sábado que viene. En el rancho. Nos quedamos en el rancho nomás, sí. No vamos a venir. No. Así que bueno, gente linda, será entonces hasta la próxima. Y bueno, un saludo, un abrazo a todos. A veces siento en las madrugadas. Nos vamos con este tema con negro. Junto a un tapé, me trae siempre recuerdos tristes de un valle hermoso que ya no existe, pues mi alegría murió con él. Ya no viene a mi palenque, mi pie caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozos y triste, muy triste me encuentro yo. Y fue en este mismo tiempo, hace 2 años que se marchó. Pobre mi caballo bayo, cuánto he llorado cuando él murió. Lo atacó una peste fiera que de repente se lo llevó. Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo. Y me clavó sus ojazos.